Gracias por venir y por querer ayudar al peor grupo, núcleo
discriminados en esta pandemia como han sido los artistas. Porque todo el mundo ha pasado necesidades y está pasando, pero todo el mundo ha podido por lo menos reiniciar algo de su vida. Tengo amigos que han venido, que tienen su negocio y hacen el doble de horas y el doble de esfuerzo para ganar la mitad del doble y siempre lo hacen con una sonrisa. Tengo gente que está trabajando desde su casa, gente que está con la sanidad, toda mi admiración, gente de la restauración con mucha fatiga, pero teniendo una horquilla hasta una cierta hora. Pero nosotros dejamos las cosas en la taquilla el 11 de marzo, señores. Anda que no. Hasta ahora hemos podido sobrevivir como hemos podido. No hemos levantado la voz, no hemos cortado las carreteras, no hemos quemado los coches, no hemos tapado la cara. Simplemente hemos dicho, arrieritos somos, y ya llegarán los bautizos y las bodas y quedarán que el flamenquito les cante y les baile. Porque siempre hemos sido una necesidad de diversión, cuando de verdad lo que somos en el resto de Europa y en el resto del mundo es una necesidad de admiración y de talento. Lo único que pido es lo mismo que pido a mis compañeros, que más pronto que tarde, si es posible ya, nos podamos estar viendo en un espectáculo, que los goles suenen sin mascarilla y que los codazos se conviertan en abrazos. Gracias por el abrazo.